Señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de las mujeres en los materiales educativos apenas llegan al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique porque solo un 28% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por las mujeres. Por eso lanzamos No Humor Matilda, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar donde les corresponde, empezando porque no, por eso libros de texto. Porque el talento no tiene género y prescindible que podría desarrollarse en niños y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejo en la creencia reformada. La herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Una que difunde y ayúdanos a cuidar a que las niñas para que sepan que si quieren